Bueno, hoy os presento a Rosa Cuadrado y Ana Pastor, que para mí son unas mujeres llenas de sensibilidad y amor hacia el arte en su conjunto. Porque, bueno, tenemos a Ana, que es de artes plásticas, y a Rosa, que aparte de ser poeta, pues también tiene un trabajo relacionado con el arte, con lo cual ahí se forma un núcleo muy, muy interesante. Aunque la mayoría la conocéis, voy a daros unas pinceladas de la biografía de Rosa. Rosa Cuadrado Salinas es licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante y actualmente trabaja en el MUA, en el Museo de la Universidad. En 2017 publicó el poemario Cuaderno de Viaje en la editorial Avant y asimismo ha participado en diversas antologías como Antología Inflamable en 2018, Pequeña Convocatoria de Poesía Visual en el Babilonia 2018 también y Ceuta a pie de poesía en 2019 con la editorial Avant, entre otras cosas. Administra en Facebook un blog que me imagino que también muchos seguiréis porque es muy interesante, es Poesía Dita y Vuelta, y desde hace muy muy poquito pues forma parte del equipo poético y colabora en la sexta temporada del programa de radio Conectados en la Noche de La Voz del Valle de las Uvas, que ahora se emite los martes, por si no lo sabéis. Luego tenemos a Ana Pastor, que completó sus estudios de grado en Bellas Artes en la Universidad Miguel Hernández de Elche y obtuvo el premio a la excelencia académica en 2015. Al año siguiente viajó a Londres y cursó allí el máster de Bellas Artes. Es diseñadora y artista visual de profesión y bueno, se siente cómoda expresándose en disciplinas que van desde la pintura o la ilustración hasta la instalación, la fotografía, la performance, y hace... tiene su obra a caballo entre España y Reino Unido. Para los que no la conozcáis, os invito a que visitéis su web y conozcáis su trabajo, porque es muy interesante. En el libro, tendréis que comprar el libro para saber cuál es la web de Ana. Pone cuál es la web. Bueno, vamos a hablar ahora del libro. Rosa... como os he comentado antes, el Taxidermia nos da la oportunidad de conocer sus primeros poemas. Y es un ejercicio, pues eso, de valentía. Unos poemas que aunque ella insista en la imperfección, así los llama, poemas imperfectos, son unos poemas que nos hacen darnos cuenta de la calidad que desde el principio encierra la poesía de Rosa Cuadrado y la intensa y meticulosa dedicación a la hora de escribirlos. Es un poemario que es abiertamente autobiográfico y tiene cuatro partes que nos hablan del amor, que nos hablan de la pérdida y del duelo, de la naturaleza y la transición desde el dolor hacia la luz. En Taxidermia yo creo que Rosa ha hecho un ejercicio muy duro en el que ella misma se disecciona y saca a la luz sentimientos y reflexiones. Como os he dicho antes, está muy marcado por el dolor y el duelo, pero también por la necesidad de seguir adelante. Cada poema termina con un rayito de esperanza, por muy duro que sea, y es algo que se agradece. Luego también hace un ejercicio de franqueza y hay un encuentro con el lector muy íntimo, porque es muy emocionante desde el primer verso. Yo creo que en este campo de lirios, calma bañada de luz y de rocío, tráeme el alegre rumor del agua, dulce voz que me acompaña. O Ana, a través del arte, ¿no? Porque creo que este libro tiene mucho que ver con, o sea, el libro y también esta parte de Ana. Hay un libro de Rosa Montero, por cosas que te... Que lees y que te toca, ¿no? Que es la ridícula idea de no volver a verte, es un libro maravilloso, que abre diciendo, como no he tenido hijos, lo más importante en mi vida son mis muertos. Que es una frase muy potente, con la que yo me sentí muy identificada. Pero ella no solamente habla ahí del duelo y del dolor, ¿no? Sino que lo más importante también es el tema del dharma. Volverá el aliento a la estéril tierra, la voz a mis labios, la canción y la palabra. Llegará el día, vendrá sin pedir permiso, como si nada hubiera pasado, como
si todo hubiera sido un sueño. Se llevará el frío de los huesos, la escarcha de la piel hecha roca. Sé que llegará el día. La luz tocará la más profunda grieta. El mar ya no será un cielo triste. El cielo no será un mar sombrío. Y de mi corazón herido brotará la flor del olmedo. Lo dediqué a su madre especialmente, refleja muy bien el mundo del trabajo y la dureza de la vida de muchísimas mujeres, que de ahí que os comentaba al principio lo de la universalización de los sentimientos, ¿no? Yo creo que este poema, aparte de, tiene la dulzura característica de la poesía de Rosa, pero también es social y reivindicativo, ¿no? Lo recuerdo, mis ojos de niña y la voz de mi madre. Recuerdo los campos de espuma blanca perdiéndose en el horizonte, como perlas engarzadas en un collar sin fin. Copos de nieve cuajada en ramas entre la huerta y las palmeras. Y aquellas manos jóvenes entre flores y espinas, aquellas mujeres valientes y bellas compartiendo sueños y fatigas. Puedo oír sus canciones y risas, sentir sus acalorados cuerpos. Recuerdo aquellos campos del color de las nubes, mi mirada de niña y la voz de mi madre. Entrecierro los ojos y veo su figura, delicada y ligera, confundiéndose con la flor del algodón, su pelo flotando en el aire como la rama en el viento, memoria en blanco y negro de un pasado que ya no existe.